a la Feria Internacional de Empleo de Granada, que con el lema Wake Up, presume de talento, celebra su cuarta edición. Más de 100 empresas están en este Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada para ofrecer más de 1.200 puestos de trabajo a los jóvenes, las personas de cualquier edad que vengan hasta este espacio. Además, lo van a poder hacer de una forma muy sencilla gracias a esta Smart Card, donde está el currículum de cada una de las personas. Simplemente pasando esta tarjeta ya están haciendo su demanda de empleo a cada una de las empresas. Tenemos 25 minutos para recorrer algunos de los stands de esta feria. Comenzamos. Estamos con la concejala de Empleo del Ayuntamiento de Granada. Muchas más cosas también, Dani González, muy buenas. Muy buenos días, Pedro Pablo. Continuamos con esta ruta en esta Feria Internacional del Empleo de Granada, 4 años, y estás en un espacio en formación acreditada. ¿En qué consiste esto? Estamos con Antonio. Pues justo estamos saludando a Antonio de la empresa Orión y estaba contándome un poco todos los ciclos formativos que lleva, toda la formación que tiene y todo el tema de práctica. Así que Orión, la formación es fundamental. Sí, es totalmente fundamental. Además, nosotros nos enfocamos a la formación continuada, que es una vez que han terminado de estudiar, que ya han terminado su ciclo, sus estudios básicos, para que empiecen a, pues bueno, especializarse un poquito en un puesto de trabajo. La formación que tenemos, como bien indica el nombre, es formación acreditada, que va dirigida a puntuar en bolsas, en oposiciones, la preparación de oposiciones también. Entonces, bueno, es donde trabajamos nosotros mayoritariamente, en esa especialización, para contar con buenos profesionales. Antonio, que no Orión, que le he dicho, la clave es la formación, no hay que dejar de formarse nunca. No, nunca, además te lo van a exigir siempre. Y estamos en un momento de la sociedad que siempre nos están exigiendo que nos adaptemos a las nuevas tecnologías, a esas nuevas herramientas que nos están surgiendo. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en cursos que ya trabajen con la programación Python y con inteligencia artificial, aunque sea para que lo tengas que aplicar en la página web, en un auxiliar administrativo, porque es una tecnología que ya tenemos encima, es una nueva revolución. Hemos llegado a Vale. Nacho Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días. Mucho lío por aquí. Mucha gente joven, muchas ganas, y a ver si conseguimos, bueno, que puedan empezar a trabajar en un ambiente laboral, que conozcan lo que es la empresa y poco a poco se vayan metiendo en el mercado. ¿Qué necesitáis? Pues mira, desde Avale somos una empresa de consultoría informática, somos una empresa multinacional, necesitamos gente principalmente con muchas ganas. Hace falta que tengan iniciativa, hace falta que tengan ganas. Nuestro trabajo principalmente es del mundo de la informática, pero dentro del mundo de la informática, perfiles que conozcan también temas de procesos, perfiles que conozcan el mundo de las finanzas, perfiles de recursos humanos, todo eso va compactado con conocimiento de desarrollo de programación. Así podemos dar cobertura a todas las empresas, porque con SAP trabajamos en cualquier rama de la empresa, desde un proceso de una Airbus hasta una empresa como Marlboro, hasta, bueno, Michelin, en fin, este tipo de empresas, cada uno de diversa índole y cada una con unas necesidades totalmente diferentes. ¿Y todo esto aquí en Granada? Todo esto aquí en Granada. Tenemos una oficina en Granada en el que estamos cerca de 35 personas y, como antes te comentaba un poquito, el ánimo es que la gente poco a poco venga otra vez de nuevo a la oficina, a que estemos trabajando en conjunto, a que tengamos compañeros, a que sepamos tratarnos unos a otros y no estemos al final tanto en ese mundo de teletrabajo, que es muy cómodo, es verdad, que nos ayuda a hacer muchas cosas, pero no perdemos cosas. Exactamente, esa es la historia. Nacho, muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Sigo de ruta con la concejala, a ver qué nos encontramos. Perfecto, buen día. Estamos en Kindrill con Elena Sanz buscando talento, como estamos buscando en esta jornada importante, Nani.
Pues eso, aquí hemos encontrado una empresa que caza ese talento, esa transferencia de conocimiento de nuestra facultad de informática, en lo que es de nuestro instituto de formación profesional, y llegan a la empresa y le dan esa oportunidad para poder generarse ese proyecto de vida. Me gusta mucho porque nada más empezar la conversación hemos estado hablando del Zaidín Vergeles, de un instituto potente y pionero como ese. Sí, la verdad que es un instituto que trae a la gente muy bien formada. Tiene unos másteres de ciberseguridad súper buenos y siempre colaboramos con ellos también para el tema de prácticas, que luego es fuente de nuestros profesionales. Elena, ¿qué os dedicáis vosotros? Gestión de infraestructuras IT para grandes empresas. Normalmente llevamos en España y Portugal el 90% de los bancos, grandes retails españoles, y bueno, somos más de 3.400 empleados en España y Portugal, y aquí 180 y creciendo en Granada. ¿Qué perfil estáis buscando hoy bueno, y en los siguientes días? Pues estamos buscando profesionales de carreras STEM, informática, matemáticas, telecos y luego FP superior de ASIR fundamentalmente. ¿Más FP que grado? Esta es la pregunta que me gusta hacer a mí para meter un poco el dedillo. Es verdad que estos últimos años hemos cogido como más del 75-80% de los profesionales de FP superior. ¿Por qué? Me interesa. Bueno, realmente también porque buscamos profesionales que no tengan experiencia, pero que sí que técnicamente sean más potentes, y realmente estamos encontrándolos en la FP. O sea, que también sirve para dar luz a aquella gente que todavía tiene esa mentalidad de que el FP no, al contrario. El FP sí, y de hecho pueden ser profesionales tan buenos o igual o mejores que los de una carrera superior. Así que nos sirve para un poco quitarnos el miedo. Ese miedo, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Aquí hay cabida para todos. En esta feria, Isa y Ben están trabajando durísimo para buscar a los mejores, entiendo. Por supuesto, siempre eso. Estamos aquí desde bien tempranito, recibiendo a la gente que viene a dejarnos los currículos, a informarse sobre la compañía y, bueno, entretenido. Nos hemos dicho, la compañía es NTT Data. ¿Qué hacéis? Bueno, nosotros somos una consultora tecnológica multinacional de origen japonés y, sobre todo, hacemos procesos de transformación digital. Ese es nuestro foco principal. Mira la gente interesada. He visto mucha gente arremolinada en torno a vosotros preguntando. Claro, preguntándonos que, pues eso, a qué nos dedicamos, qué tipo de perfiles estamos buscando y, sobre todo, pues eso, cuál es nuestra área de actuación. Dani, lo decíamos al principio, mucha empresa tecnológica en Granada. Ayer también lo decía la alcaldesa en ese foro. Así es. Pues mucha empresa tecnológica, el cambio del modelo productivo ha cambiado, evidentemente los perfiles, las empresas han ido cambiando. Bueno, tenemos una Universidad de Granada muy potente, con una transferencia de conocimiento excepcional con nuestra Facultad de Ingeniería e Informática, y luego pues también nos acordamos de esos ciclos formativos que también preparados de distintos institutos de Granada que transfieren ese conocimiento también a la sociedad y a las empresas, ¿no? Porque en realidad eso es lo que ellos buscan. ¿Y esto en qué acaba? Pues acaba en dignificar la vida de toda esa gente que busca ese empleo. Entonces, pues eso es mover la economía y es contribuir al desarrollo de la ciudad y como empresas como NTT Data. Vamos a intentar descansar un poco, pasarlo bien, y por eso hemos llegado hasta los amigos de Club Med. Estamos con Elena, que está haciendo un trabajo muy importante para buscar muchísimos empleos.
Buongiorno a tutti. Bueno, ella es Elena Bercellino, la responsable de reclutamiento de Club Med para los países de Europa Sur, entonces Italia, España, Grecia, Portugal y Suiza. Y bueno, estamos aquí buscando perfiles, bueno, españoles, para ofrecer oportunidades internacionales, sobre todo en Francia. En muchos servicios que proponemos, que son por lo general limpieza, restauración, cocina, que son, digamos, los servicios más trabajados. Y gracias por esa oportunidad. Sala, cuochi, aiuto cucina, y gracias por esta oportunidad. ¿Cómo veis el ambiente de la feria, Elena? Molto gioviale. La verdad es que estamos muy solicitados, hay mucha gente que se acerca, que está interesada un poco en la experiencia internacional y, bueno, sobre todo personal para los servicios de los que hemos hablado antes, de cocina, limpieza, restauración. Entonces, estamos muy contentos. Y también mañana vamos a hacer un evento nuestro de reclutamiento para, digamos, muchos perfiles, entre los cuales eso de los que hemos hablado antes, y para esa experiencia un poco internacional. Así que muy contento, la verdad. Ritorno in Italia per la selezione di questi profili, insomma. Pero casi hemos llegado hasta ALSA con Iván Muñoz, responsable de recursos humanos de ALSA del Arco Mediterráneo, y lo he dicho del tirón. Correcto, muy bien. Es que también estáis buscando a mucha gente. Sí, aquí estamos buscando básicamente a día de hoy lo que mayormente necesitamos son conductores para la zona del Arco Mediterráneo, y luego a nivel provincial, más autonómico y a nivel nacional, otros perfiles como pueden ser técnicos de operaciones, técnicos de servicios, recursos humanos. Da Valeriano, ¿no?, que es verdad que hacen falta muchos conductores para que el servicio pueda seguir a punto y seguir creciendo. Correcto, ahora la demanda de conductores está más flojita. Lógicamente ya el personal que lleva muchos años ya tiene una edad que está empezando a jubilarse, y ahora cuesta un poquito más de trabajo la búsqueda de ese perfil de conductores. Bueno, ¿se van animando? ¿Está acercándose gente? Sí, estamos cerca ya de los 600 currículum recibidos durante la mañana, y la verdad que estamos recibiendo de muchos perfiles, muchos tipos de perfiles. Eso es importante, ¿no?, que haya una variedad de perfiles interesantes para luego, al final se trata de escoger los mejores, correcto, los más capacitados. Correcto, y más que nada que a lo mejor tener una buena bolsa de candidatos a día de hoy pues nos puede servir para un futuro tenerlos ahí, y lógicamente eso siempre es productible para la empresa. Bueno, todavía queda feria, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y que vaya muy bien. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hemos llegado hasta Cemosa, Ingeniería y Control. Estamos con Andreina, con José Luis. ¿Cómo va? Bueno, me lo decían, ¿no?, que la máquina está a punto de reventar. Está saturada, sí. Está saturada. Tiene muchos currículos metidos. Yo no sé si entrará más. ¿Qué buscáis? ¿Cuánta gente buscáis? Buscamos mucha gente, desde perfiles poco cualificados, operarios de laboratorio, hasta perfiles técnicos como un ingeniero, arquitecto. Buscamos de todo. Y nuestra empresa, aparte, es a todo el territorio nacional, ¿vale? Tenemos delegaciones en Málaga, Granada, en todas partes, entonces sí que buscamos muchos perfiles. ¿Qué ánimo estáis encontrando entre los participantes de la feria, José Luis? Pues bueno, o sea, ellos están deseando encontrar empleo, pues ya está, pues nosotros les ofrecemos lo que tenemos. ¿Hay mucho trabajo aquí en Granada? Sí, hay trabajo, sí, hay, en otras cosas, sí. Sí hay trabajo, sobre todo energía renovable, nuestra delegación de aquí de Granada, o sea que aquí hay trabajo de sobra. Vamos viendo esa evolución. Yo recuerdo otras ferias de empleo, no de esta serie, de estas cuatro primeras que se han hecho, sino otra feria de empleo de hace 10, 15 años, se buscaban perfiles tan distintos
a lo que se busca ahora. ¿Cómo ha cambiado de zona? ¿Cómo ha evolucionado todo el tema del sector tecnológico, el sector fotovoltaico, el sector de energías renovables? ¿Cómo todo eso? Nos hemos ido todos educando y a la vez son perfiles que requieren las empresas. ¿Y cómo se han ido formando? Como antes casi todo ladrillo, 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 y cómo se ha ido diversificando. Así es, así. Luego ya vemos otros perfiles, ellos mismos nos lo estaban ahora mismo contando, ¿no? Pues esa variedad que ha dicho, desde formación profesional, desde grado y desde cualificaciones bajas hasta altas, ¿no? Es que nosotros nos dedicamos desde el control integral de la edificación, o sea, desde el principio, estudiando el terreno hasta el final de la edificación, incluido también ya lo que es la eficiencia energética del edificio, o sea, y controlándolo hasta el paso de los años. O sea, estamos proceso completo. Proceso completo. Vamos a otro sector, estamos con la concejala, con Nani, también con Marta Galdeano, de Recursos Humanos del Grupo La Caña, ¿qué tal? Sí, encantada, ¿qué tal? Buenos días. Dío tremendo. Hoy sí, hoy es un no parar, pero encantado de estar aquí, encantado de que esté lleno y que haya mucha gente, que eso es buena señal. Veo a la gente picando de los cherry a tope. Sí, sí, parece que están buenos también, así que sí. Mucho trabajo, muy importante el sector de la agricultura en nuestra comunidad autónoma, en España en definitiva. Y mucho trabajo se necesita para ese sector de la agricultura. ¿Qué buscáis? Fundamental. Bueno, pues nosotros nos dedicamos a producir y comercializar el producto. Entonces, bueno, dentro de nuestra actividad principal, una parte importantísima para nosotros radica en la parte de producción, ¿no? La parte de producción en planta. Entonces son perfiles que para nosotros son muy importantes. Y luego, pues como comentaba hace un momento también con Nani, pues perfiles más específicos, también más demandados, que son vinculados con la parte de ingeniería, ¿no? En este caso, ingeniería de mantenimiento industrial, ingeniería agrícola, informática, por ejemplo, también son perfiles demandados. ¿Se anima la gente? ¿Se anima? Yo siempre pienso en los más jóvenes, que quizás el paro juvenil es el más complicado de resolver, de sacar adelante. ¿Se animan a trabajar en el sector de la agricultura? Yo creo que sí. Es verdad que cada uno tiene su motivación, ¿no?, y sus propias expectativas cuando sale al mercado laboral, pero yo creo que sí. Yo creo que hay bastante ánimo también a dedicarse a este sector, y para nosotros es fundamental, porque al final, como decía al principio, la agricultura es fundamental y tiene que continuar. Muchas gracias, Marta. A vosotros. Encantado. Rural nos acompaña en muchos momentos de la vida, muy pronto nos va a acompañar también en la feria, que también tiene esa caseta que tanto nos gusta a todos, y aquí está Jorge Jiménez, director de Recursos Humanos, muy buen día. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buscando perfiles, entiendo. Sí, pues buscamos perfiles que se incorporen a la entidad, buscamos talento, sobre todo dentro de las ramas de técnicas, de tema de ingeniería, matemáticas, el tema también de informática. Y bueno, también perfiles comerciales, y sobre todo también nuestra gran apuesta es por los estudiantes de la Universidad de Granada, que se incorporen a hacer prácticas con nosotros, al conjunto de oficinas que tenemos, con el ánimo de ofrecerle pues, una ampliación de sus conocimientos y que luego se conviertan en la fuente de reclutamiento de la entidad. Bastante movimiento en esta feria, Jorge, en este rato que llevamos desde la inauguración, y muchos jóvenes, que al final es de lo que se trata, ¿no? Que esa gente que está en paro, que todavía no han llegado a ese primer empleo, pero que están muy formados, consigan ese trabajo. La verdad que en esta ocasión venimos participando en la feria desde hace más de 20 años,
y en esta ocasión sí es verdad que estamos notando una afluencia desmesurada con respecto a otros años anteriores. Eso significa pues, que existe expectativa, que existe pues eso, ganas de buscar talento por parte de las empresas y ganas también de buscar empleo por parte de los trabajadores y poner en conexión ambas inquietudes. Jorge, muchas gracias. Pues gracias a vosotros, como siempre. Que haya tino y encontrar a los mejores, ¿no? Sí, Caja Rural de Granada siempre está al servicio de los valores, de los valores de esta tierra, de esta gente y al servicio de la sociedad. Pues estamos con José Recio, con los amigos de Arquisocial, Nani, que también buscan gente en esta feria. Pues eso me estaban contando, que están muy contentos con esta edición. Tienen ya más de 600 currículum recepcionados. ¡Holy! Ellos ofertan en torno a unas 300 plazas que necesitan para incorporar, de distintos perfiles que ellos los van a explicar y están muy contentos con el día de hoy. Pues es casi de las empresas que más perfiles buscáis. Sí, parece ser que sí, por el volumen estamos muy contentos. La verdad que es una experiencia que repetimos ya varios años. Sí que estamos apreciando que se acerca bastante más a lo que nosotros necesitamos respecto a talleres de empleo, empresas de formación que vienen con alumnos y les explicamos directamente y ya vienen con los requisitos necesarios de formación. Nosotros en la actualidad lo que buscamos somos una empresa de servicios sociales exclusivos. Buscamos trabajadores sociales, psicólogos, integradores, educadores sociales, pero trabajamos fundamentalmente residencias y ayuda a domicilio y ahora mismo estamos para la campaña de verano y luego realmente para todo el año, pero ahora es una buena entrada, auxiliares de ayuda a domicilio. Y realmente ahora mismo solo para la provincia de Granada estamos ofertando 300, concretamente 250 aquí en Granada y 50 para Loja. Y nos decías que la gente viene con los deberes hechos. Sí, así como la primera edición venían un poquillo más despistadillos, pues se ve que esto está sirviendo y vienen bastante, bastante, bastante bien enfocados. Continuamos con Lucía, con Luis del Grupo Media Pro. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? Trabajando, ya veis, aquí sin parar, buscando sobre todo a esas personas que están buscando empleo en algo tan complicado como es lo nuestro, lo de contar cosas, lo de grabar cosas, y vosotros dais esa oportunidad. Sí, la verdad que somos productoras, sector audiovisual puro y duro, pero tenemos muchas áreas y hay bastantes posiciones, que al final para muchísimas profesiones de todos los candidatos que se están acercando hay bastantes posibilidades. ¿Está animando la gente? ¿Está pasando la tarjeta? Sí, la verdad que no para. Nosotros ya no tenemos ni voz, ya no sabemos ni qué decir porque al final explicamos todo el rato lo mismo, en qué consiste esto y también motivar un poco a la gente, como dices tú, a tranquilizarles también que se puede estudiar periodismo y comunicación audiovisual, que hay salidas y que vean un poco también esa luz, que hay muchos jóvenes que como estábamos hablando antes, pues están un poco asustados y que te dicen, pues solo he estudiado esto y es como hablábamos, ¿verdad? De, oye, dilo con orgullo que lo tuyo te ha costado y salidas vas a tener. Entonces, pues bueno, aquí sin parar. ¿Satisfecha con el resultado de la feria? Bueno, todas las administraciones en conjunto que estamos y las empresas colaboradoras estamos muy contentas. Esta manera de crear esa sinergia y ponernos esa exposición para que el desempleado venga y encuentre su empresa, su sitio. Ya lo dice el lema, ¿no? Saca tu talento, ven, no lo dejes, no te quedes en casa, sácalo. Hasta aquí nuestro recorrido por estos expositores. Más de 100 empresas han estado en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada en esta cuarta Feria del Empleo. Más de 1.200 puestos de trabajo en juego con todos estos jóvenes y no tanto buscando esa oportunidad profesional. Muchas gracias. Adiós.